¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. How are you guys? Good evening, teacher. ¿Cómo les va? Good evening, teacher. Good evening. It's been a pleasure. Es un placer. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. We have Vane, Bridget, Mr. Rogelio, Morenita. We do have Josué Alexander, Steffi. Me gusta Steffi porque tiene el chuchito que hace. También está Lore, Mr. Christian, Mr. Ricardo Hernandez, María, Eduardo. Good. Hi, teacher. Hi, sir. Tenemos a Huguito. Huguito, buenas noches. Ya te tomaste el café, right? You're ready to drink a cup of coffee. Good evening. Good evening, sir. Yes. Bueno, tú has tenido una jarra a la par. All righty. Estamos con Byron, Fátima. That's good. Se van incorporando más. How was your weekend? ¿Qué tal su fin de? How was your weekend? Teacher. Good evening, Byron. ¿Cómo estuvo su fin de? Was good. So-so. Bad. No. Amazing. Good. Good? Good. Huh. Thank you. Why was good? What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Eso todavía no lo hemos visto, ¿verdad? El pasado. Así que lo pueden decir en español, no se preocupen. Ahorita sí, se les permite. ¿Qué hicieron? ¿Visitaron a la familia? ¿Estuvieron en casa? ¿Estuvieron con los chicos? ¿Relax? ¿Trabajaron? ¿No? Fuiste a comprar al mercado. You went shopping. Okay. All right. Grocery. To the market, right? Market, mercado, supermarket, supermercado. That's good. La tiendona, no, Bridget. No. No, el mercado de aquí de Soyapango. Oh, Soyapango. Where is it located? ¿Dónde está? Porque Soyapango es muy grande, right? En el propio centro de Soyapango. Oh. No sé. Yo solo conozco donde te lleva la ruta 7. La 7 C. Creo que 7. 7 C, D, algo así. I think so, right? Sí, por ahí pasa, pero el mercado está como escondidito. Ah, con razón, no sé. ¿Ah? Ya decía yo. El mercado. Tú fuiste al mercado. What about yes. You, Morenita? ¿Qué hiciste? Yo fui a caminar al Bicentenario. Ah, good. A relaxed time, right? With your family? Sí, con mi esposo. With your husband? Ajá. Ah, ¿y el pet? Sí. No. ¿Y la mascota? No. No, solo lo... Era este... It was a pareja, romantic. It was a romantic era romántico. One. Excuse me, okay. A los perritos no cuentan. Very good. What about you, Rogelio? What did you do? ¿Qué hiciste? No te oigo. Hello. Hello. Hoy sí. Bueno, me tocó trabajar. Trabajar, pero también hice entreno de bicicleta. Ah. Nos tocó 75 kilómetros. ¿75 kilómetros? Sí. Lo admiro, porque para que yo vuelva a tener ese ritmo, me falta un cachito más. Kitting. Ah, y luego, sí. ¿Qué más? El domingo visitar a mi familia, a mi mamá. Ah, I visit your mama. Oh, qué chido. Sí. That's good. I visit my mom too. Yeah, I have lunch with her. Tuvimos almuerzo con ella. Sí, that's good. Oh, good. Pero yo sí llevo a mis mascotas. Ah, ok. Es que les encanta ir a visitarme. ¿Hay más espacio en la mamá? ¿O igual? No, mi mami es un poquito más grande la casa, pero el jar de ella es pequeño. El jar es grande. La diferencia. Yeah, it's a difference. Es de las casas viejas de 1950. Mi madre vive en Montserrat, entonces
Son casas grandes, ya viejísimas, pero buenas, ¿eh? Ajá. Sí. Ajá, buenas, sí. Esas casas son buenas. Grandes. Y sí, grandes. Y grandes, ya. A aquellos les encanta estar ahí. La diferencia es el weather, el climate, porque donde mi madre hace calor para mí. Y acá, aquí ellos están acostumbrados a lo heladito, a lo fresquito. Les afecta un poco. Sí. Porque estos chicos son de clima helado. Igual que la mamá. No les mandé fotos, ¿verdad? I didn't send you pictures. No. Ay, ay. Bueno, se las debo. Sí. Hoy sí se las mandé. Promise, I forgot. Es que he tenido una lata para decirle que hoy amanecí con tortículas. Ay, no. Con tortículas y dolor de espalda. Tuve que ir al seguro que me dieran un shot, doble shot. Y sí, me dio incapacidad hasta 3 días por mi dolor de espalda. ¡Ay, qué bueno! Yo casi. Una vez me trabé todo, estuve así, ¿ve? Hoy sí no, gracias a Dios. En esa vez sí me fue mal. Pero es mi trabajo, yo paso mucho tiempo sentada. Demasiado tiempo sentada. Entonces como que va. Pero mañana me haré un masaje. Lo necesito con urgencia. I need a massage. I need it. Lo necesito. It's good. Qué sí. Bueno. Ya tengo mi appointment. Porque yo tengo un ex compañero de trabajo que hoy él está en otra empresa, pero se llama Sammy. Sammy es, aparte que es licenciado en lenguas modernas, también no sé si ha tomado cursos de masaje y de quiropráctico, no es un quiropráctico. Entonces yo, Sammy, ¿por qué no estás aquí? Me dice, no estoy aquí. Entonces, una vez que hace mucho, yo estaba dando clases de inglés en otro lugar y tenía que, en las casas de Insafor empezaban a las 6 de la mañana. Entonces yo tenía que salir a las 5 de la mañana de mi casa. Y esta computadora que tengo, esta computadora es da de batalla, pero son de las HP, de las HP, de las poquito más viejitas, que son como muy gruesas. Entonces, esta había quedado a la orilla del escritorio y no se cae, pues. Pero el filo me dio directamente en el dedo gordo. Oh my God, and I was like, yo estaba dormida, me desperté. Me desperté del dolor, porque sí me dolió. Y aún así me tuve que ir a trabajar, y con tacones, imagínate, tenía un dolor. Pero porque cuando tú estás presencial con Insafor, tienes que ir como quien vas para la oficina, así tienes que ir. Esos reglamentos que ellos tienen para los teachers, the way we dress. Ay, y pasó el tiempo, ¿verdad? Entonces cuando yo llegué a trabajar a esa empresa, yo vi que Sammy, él puede eso, y ya le conté. Y me dice, espérate que te voy a componer el dedo, pero espérame que me vuelve a ver los pies, ¿verdad? Porque están tan chucos. Entonces, ay, me lavé los piecitos y no sé qué más me hizo a mí en el dedo gordo del pie izquierdo, pero me lo compuso, ¿eh? Me lo compuso porque me dolía tanto. Y cabal, o sea, es que me cayó el filo en el mero hueso del dedo. Me dolió. Qué dolor. Entonces, desde esa vez sé que Sammy podía hacer eso, pero Sammy hoy no está cerca. Entonces, yo siempre le consulto cualquier cosa, porque me dice, haz esto, haz lo otro. Y sí, le consulté sobre mi espalda y mi cuello. Y ya me dijo lo que tenía que hacer. Y yo, oh, yeah. Es lo bueno de tener amigos quiroprácticos. Sí. Yeah. Buen amigo. Ay, sí, Sammy es bien linda gente. Súper buena onda, como digo yo. Es un poquito qué mayor bueno. Que yo. Sí, bien, bien cabal, Sammy. A ver, algún día lo voy a ver, porque desde la pandemia no lo veo. El 2019 no lo veo a Sammy. Ay, pero es súper buena onda. Él habla muy bien el francés. Definitivamente, sí. Bastante bien. He graduado de Lenguas Modernas de la Nacional. Es muy bueno. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ajá, chicos, ya casi terminamos, ¿verdad? Ay, sí. ¿Cuánto nos falta? ¿Una semana o esta es la última? Creo que esta es la última. Es la última. Ah, bueno. Está bien, yo que quería una semana más, pero ya que insiste. Podemos seguirla.
Ah, no, sí, yo encantada. A ver, pero a ver qué dicen los chicos de administración, ¿no? Porque yo encantada de la vida, ¿eh? Muy bien. Veo que han avanzado muchísimo en la plataforma, which is really good. Eso es muy bueno. Los felicito. Y algunos han tenido que otra traba, pero ahí van, vean, echándole ganas. Which is really, really good. Vamos a ir viéndolo, oigan. Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos. Ah, eso sí, chicos. Hay unos que, por ejemplo, hoy me dijo, teacher, pero no me sale el can y el can't y todo eso. Acuérdense que están dos tipos de apóstrofes, ¿no? Una que parece como que si fuera una puntita para este lado y otra que es recta. Pues, pero cuando usted pone la por ejemplo, la abreviación de cannot, que es can't, tiene que hacerla con la que va recta, no la que va diagonal. Porque si la hacen diagonal, aunque está buena, se la va a poner como mala, porque es como que si fuera tilde. La apostrophe es la que va para abajo. Creo que le voy a dar más o menos un ejemplo. Quiero ver si se los escribo acá. Ajá, ahí está, cabalete. Let's check it out. Quiero ver. Fíjense que tengo que cambiarlo, ya decía yo. Es que yo tengo que cambiar el idioma inglés, si no, no va conmigo. Yo cuál. Que si no lo cambio, realmente no me sale. Quiero ver si encuentro él. No, no estará aquí. No, creo que no está. Déjeme ver. No. Les acabo de mandar uno en paréntesis que es como un guioncito así. Como que si fuera sí. Un E. Si usted le pone eso, le va a salir malo. Okay. Le va a salir malo precisamente porque pues no es el correcto. Si usted le pone ese, le va a salir pero mal, mal. Pero si usted le pone uno que es como una cosita para abajo, una flechita, déjeme ver si lo encuentro. Que como ese teclado está medio raro, créanme que está bien raro. Entonces, tiene que ser como una pestañita chiquitita, como una gotita para abajo. Espérame, déjeme ver. Ajá, no. Tengo que estar adivinando con este teclado, créanme. Ahí está. Ahí está, este es. Al fin, ya adiviné. Ya les mando el otro. ¿Ven el segundo? Sí. Va. Yes. Entonces, el segundo es el que se ocupa. Porque si usted hace el primero, se lo toma como que usted, cuando por ejemplo está usando y le pone una tilde a una vocal. Entonces, ese no se, si usted lo hace así, no le va a salir mal. Tiene que hacerlo con el que va para abajo. Esa es la apóstrofe. Está bien. You're welcome, porque algo así se van a enfrentar, creo que en el 5.9, creo yo, de la plataforma, que habla sobre can, can't y todo eso. Entonces, eso es lo que le van a hacer. Oiga, porque hay muchos que ponen can't y está bien, porque lo han hecho correctamente. Pero el problema es el apóstrofe que han usado. Entonces, just to let you know, para que les hagan, cuando vayan ahí, ¿verdad? Para que ya sepan que ahí van la cosa. Hoy sí. Very good. Chicos, vamos a hacer un recap de lo que hemos visto la semana pasada. ¿Se recuerdan que vimos un poco acerca de los jobs? Y para describir los jobs, ¿verdad? ¿Se acuerdan que usamos el adjetivo? Por ejemplo, a doctor's job is stressful, ¿ok? A doctor has a stressful job. ¿Se recuerdan? Muy bien. Entonces, precisamente, para hacer como un poquito de recap acerca de lo que vimos la vez pasada, pues yo quiero compartir con ustedes un dialoguito, se podría decir. Fíjense que estos chicos que vamos a oír ahorita, pues van a hablar un poco acerca de su job, pero lo que yo quiero que escuchen
Es que son uno, dos, tres, son cuatro chicos. Uno se llama Mónica, una se llama Haizun, otro Kirk y el otro Philip. Y quiero que me vayan escuchando, quiero que le respondan a dos preguntas. What do you do? ¿Que se acuerdan qué significa what do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Exactly. Pero ¿qué haces en el sentido de profesión? Y el otro que quiero que presten atención es what's it like? Que si le gusta o no le gusta, ¿verdad? Entonces, precisamente eso quiero que presten atención. Ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a poner dos veces nada más. Una de corrido. Y la otra voy a ir pausando después de la intervención de cada persona, ¿les parece? Para que nos ayude un poco a sacar la información de la persona en particular. Pero primero se lo voy a poner de un solo. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yep. Ready. Ready to rock and roll. Eso me llega. Démosle pues. 53. Exercise 8. Mm-hmm. Listening. Listening, exactly. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Mm-hmm. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. Exact. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Two. What do you do, Haesun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Ok, estamos bien, ¿verdad? ¿Ves que es fácil? Vaya, lo vamos a poner uno por uno, ¿les parece? Otra vez. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Okay. What does she do? ¿Qué hace Mónica? What does she do? Social worker. Social worker. Exactly. Trabajadora social. Social worker. Very good. Does she like it? ¿Le gusta? Yes. Yeah. Yes. ¿Cómo yes. ¿Se recuerdan el calificativo que usó, el adjetivo? Exciting. It's exciting every day. Muy bien. Vamos al segundo. Two. What do you do, Haesun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job. But I like it. Okay, what about he's on? Manager. What does he like? Difficult job. Does she like it? Difficult job. Yes. She does, right? Yeah. Muy bien. Es difícil, pero le gusta. Which is le gusta. Good. Okay, number three. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson? Or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Aha. What about this guy?
Security guard. Does he like it? Boring. No, no, right? No, like, boring. Job is boring. Boring, yeah. What about number four? Let's listen to number four. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? Mm-hmm. So you're a florist? That's right. Ooh, what's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. What about this one? Florist. Florist. Yeah, does he like it? Yes. Yeah, easy. Right? Easy. Yes. Easy. Yeah. Very easy. Easy. Exactly. Very good. Easy. Aha. Which one do you like? ¿Cuál de ustedes le gusta más? Which one do you like it? ¿Cuál de todos le gustó más? Social worker. Okay. ¿Qué más? Manager. Bueno, bien, Fly attendant. What about this one? ¿No le gusta el florist? Depende de nuestra personalidad, right? I don't have imagination. Okay, you don't have the imagination. See, you have to have a lot of imagination, and you have to love flowers. See, a mí me encantan las flores también, me fascinan. Pero quien las cuide es mi esposo. él le gusta, sí, anda sembrando. Mira, que siembra. Tenemos una matita de esos guineos, de esos tomatitos cherry. Esos chiquitos. También ya compró uno de esos tomates de ensalada. Me enseñó que estaba naciendo un chilito verde. Tenemos chile de los que pican. También orégano, ¿sí? Compró un ¿cómo es que se llama eso? Oh, sí, un arbolito de naranjo chiquito. Y viene con una naranjita así, mira. Bien bonita. Sí, tengo papaya afuera, imagínate, ¿verdad? Parece ya finca la cosa. Y afuera tengo plátano, pero de ese pequeño. Plátano enano. Ajá. Y adentro de mi casa tengo guineos. Y ayer que vi, estaba, creo que se les dice así, pochotas, ¿verdad? Cuando ya viene la hojota con la cabala, ya está. Yo, ¿cómo se hace? Sí, fíjate, a mí me gusta mucho, me gusta mucho las frutas y todo, entonces ya tiene un montón de cosas ahí. Ya hemos comido de esos tomatitos, porque no sé ustedes, pero a mí me fascina el huevo con tomate. Entonces, pero sabe una cosa. Yeah, que ese tomate cherry como que tiene un cachito de acidez, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú haces el huevo o una tomatada con ese tomatito, pero es que queda delicioso, ¿verdad? Queda así con un toquecito que, a mí me fascina. ¡Ajá! ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo! Entonces, ya hemos hecho de y hablando de comida de pulpo flotante. Dígame. Si le coloca unas hojitas de hierbabuena, queda más rico. ¿En serio? Pues ya me dijiste. Sí. No tengo hierbabuena, tengo menta y creo que tengo... No, esa no, la otra. No, sí. La ya, que ya... no es de menta. Sí, ya sé cuál es la que tú dices, pero lo que no tengo en casa. Cuál es la que tenía que comprar. Pero queda rica como que perejil. Si fuera merienda. Ah, de verdad. Agarra ese sabor. Ya me diste un tip. Voy a ir tomando, hablando de eso, de pulpo flotante y de comida, fíjense que precisamente ese es el tema de hoy. Ajá, sí, exacto, Michelita. Pero para eso vamos a ver un montón de cosas, porque a mí me fascina hablar de comida, aparte que me gusta comer. Everybody loves to eat, right? Me imagino que Silvita también, Gordito, Lorenita, todos. Pero para hablar acerca de ello, fíjense que tenemos que aumentar nuestro vocabulario en cuanto a tipos de comida, a tipos de cereales, de leche, etcétera, para que también después veamos en qué clase de categoría caen, porque saben que en inglés, por ejemplo, tenemos tanto para nombres, tenemos dos secciones bien grandes, los countable nouns y uncountable nouns, ¿sí? Los que se pueden contar y los que no se pueden contar.
Y para esos hay diferentes artículos. Hay any, hay some, el a y el famoso an. ¿Sí? Que es lo que hemos estado viendo. Pero para que no se les, ¿cómo se llama? Se les les ayude la imaginación. Aquí ya tengo yo preparado algo bien chivo, ya van a ver. There you go. Miren cuál es la pregunta. Do you need any eggs? ¿Necesitas algunos huevos? Do you need any eggs? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, usted va de compras al súper o al mercado y le hacen una lista, ¿verdad? O cuando usted llega y alguien le ayuda también, do you need any eggs? ¿Quiere algunos huevitos o algo, verdad? Pues vea, miren lo que le he preparado yo aquí. Miren. Aquí tenemos una tablita de comida. Mira, y ya estamos por, según la dieta, ¿verdad? Según el balanceo de la institución que habla acerca de la comida, ¿cómo es el balanceo de la comida? Aquí tenemos diferentes cosas. Mire, están los vegetales, que en inglés se dice vegetables. Tenemos fruit, que es fruta. Tenemos meat and other proteins, que significa carne y otras proteínas. Tenemos dairy, que es algo que prácticamente se consume a diario, a la mayoría de los latinos, por lo menos. Fats and oils, ¿sí? Grasas y aceites. Y tenemos grains, que significa granos. Granos. Mire, dentro de los vegetables, tenemos lechuga, que se pronuncia lettuce. Lettuce. Muy bien. Tenemos zanahoria, que se pronuncia carrots. ¿Verdad? Carrots. Uh-huh. Tenemos brócoli, que obviamente se pronuncia brócoli, tal cual está. ¿De cuál está? Patatas. ¿Cómo se dice patatas en inglés? Potatoes. Very good. ¿Cebolla? Onions. ¿Kiwis? Pues kiwi, ¿verdad? Sí. ¿Tomate? Tomato. Ajá, y se escribe tomatoes. Así bien, cabal. Ajá. ¿Arándanos? Blueberries. Very good. ¿Manzanas? Apples. ¿Limones? Lemons. ¿Bananas? Son guineos. Ajá. Si usted quiere decir plátano, es fry banana. ¿Sí? Fry banana. Fry banana. Porque normalmente usted lo fríe. Fry bananas. Muy bien. Vaya, repitámoslo otra vez. Vamos, y después vamos a ir pasando todas las categorías. Lettuce. Carrots. Carrots. Broccoli. Potatoes. Onions. Onions. Tomatoes. Tomatoes. Oranges. Oranges. Blueberries. Blueberries. Apples. Apples. Lemons. Lemons. Bananas. Bananas. Kiwis. Kiwis. Muy bien. Vamos entonces ahora a los granos. Mire, tenemos la pasta, que eso es pasta normal, ¿verdad? Tenemos rice. Crackers. Las crackers, chicos, son esas aquellas galletas, pero aquellas galletas integrales. ¿Sí? Tostaditas. Ajá, cabal. Tenemos bread. Bread. Noodles. Los noodles, chicos, son los fideos, los noodles. Lo que usa uno como para hacerle espaguetis. Los noodles. Y cereal. ¿Es el cereal? Cereal. Muy bien. Bueno, otra vez, pasta. Pasta. Crackers. Crackers. Bread. Bread. Noodles. Noodles. Cereal. Cereal. Very good. Hoy vamos ahorita a lo que son fats and oil. Tenemos el oil. ¿Sí? Oil. Acuérdense que el aceite puede ser olive oil, ¿verdad? Aceite de oliva. Puede ser canola oil, right? Soy oil, depende, ¿verdad? Depende de dónde, ¿verdad? De soya, de canola, de oliva, etc. Muy bien, tenemos el cream. Cream. Que es crema, ¿verdad? Y butter. Butter. No, no better, porque usted dice better es mejor. Mire mi labio. Butter. Butter. Que eso es mantequilla. ¿Sí? Yes.
Y tenemos el dairy, que prácticamente es como diario, ¿no? Tenemos el cheese. Cheese. Milk. Milk. Es cierto que aquí en español el yogur le dicen yogur, ¿verdad? Pero en inglés no se pronuncia así, se pronuncia jogger. Jogger. Y se pronuncia jogger, guys, porque es una palabra alemana. Jogger. No es ni siquiera inglesa. Muy bien. Vamos a repetirlo otra vez. Oil. Oil. Cream. Cream. Butter. Butter. Cheese. Milk. Milk. Jogger. Jogger. Muy bien. Hoy vamos a lo que dice fat, meat, and other proteins. ¿Sí? Tenemos el chicken, ¿verdad? Chicken. Fish. Fish. Beef. Beef. Es carne. Nuts. Nuts. Esos son las nueces. Las nueces en general. Yeah. Ahí va pistacho, ahí va almendra, ahí va maní, etc. Beans. Beans. Que son frijoles. Y eggs, que son huevos. Huevos. Very good. Very good. Fíjense que aquí hemos tocado varios, ¿verdad? Aquí, entonces vamos a hacer la pregunta. Miren, vamos a dividirlo en dos categorías. ¿Ven la que tengo aquí? I like. ¿Sí? I like, me gusta. I don't like, no me gusta. Entonces, fíjense que aquí vamos a hacer una pregunta bien chévere, pero la voy a poner en otro color. Voy a hacerle otra, una pregunta. What foods do you like? ¿Qué comida te gusta? What foods don't you like? ¿Verdad? ¿Cuál sería? What foods don't you like? ¿Qué comida no te gusta? A ver, ¿qué comida te gusta? What foods do you like, Eduardo? I like a pasta. ¿Qué más? Dale, decime todo lo que te gusta. Pasta, rice, bread. Bread, No te gustan las frutas ni los vegetales. ¿Qué clase de fruits? Si no te gustan las que están ahí, decime otras. Bananas. Apple. Orange. Anona. Piña. No. Sandía. Yes. Watermelon. Okay. ¿Qué más? Duraznos. I like. Peach. Peaches. Peaches. ¿Y qué más? What about meat and proteins? What's the meaning of uvas? Grapes. What's the meaning of? How do you say uvas? Grapes. Okay. Very good. Muy bien. What about meats and proteins? No te gustan ni los huevos, ni el pescado, ni nada de eso. Eggs. Sí. Eggs. Beans. Beans. Fish. Fish. Okay. What about dairy? Sí, te gusta. Y no te preocupes. Jogger. Hoy sí, dime. What foods don't you like? No te gusta. Fruit. What foods don't you like? Food. ¿Qué comida que no te gusta? Beef. Okay. Chicken. Milk. Mm-hmm.
Broccoli. No tengo ser broccoli. Ah, pero no tengo ser la comida china. La parte. Yeah, yeah, yo. I put it aside. Ah, very good. Oh, yeah. Es complicado este chico para comer, vean, mentiras. Vaya, vamos a ver, chicos. Hoy dígame, what foods do you like, guys? ¿A qué foods le gusta a ustedes? Gracias, Eduardito. Sin pena, ahí cualquiera. What foods do you like? ¿Qué le gusta? I like beef. I like beef. I like beef. Chicken. Uh-huh. Apple. Broccoli. Broccoli. Tomatoes. Orange. Tomatoes. Orange. Blueberry. Blueberry. Oh, yeah, definitely. Grapes. Grapes. ¿Qué más? Bread. Bread. Muy bien. Potatoes. Fish, milk, fish. Milk, fish. I like sweet bread. Sweet bread. Sweet bread. Me too. With a cup of coffee, ¿eh? ¿Verdad, Huguito? Yes. Yeah. Cheese. Uh-huh. Fresh cheese. ¿Queso fresco? Yes. ¿Requesón les gusta? ¿Cómo yes. Yes. Requesón se dice cottage. 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 Vamos a escribir. De hecho, eso es una palabra francesa. Cottage. Come on. All right. Come on. All right. Cottage. Déjeme ver. Aquí le estoy escribiendo. Cottage. Cottage es requesón. Ok. ¿Qué más? What else? ¿Qué más le gusta? What else do you like? Potato chips. Potato chips, muy bien, que son como que si fueran de esas papitas, ¿verdad? De tipo Lays. Ajá, como Lays, exacto, como Lays. Ajá, ¿qué más? What else? I like carrots. Coconut, very good. Carrots, ajá. Pineapple. Pineapple, what else? Pineapple. Very good. What things you don't like? Watermelon, very good, María. Ajá, ¿qué es lo que no le gusta, Blanquita? What foods don't you like? ¿Qué no te gusta? Pipians. ¿Pipianes? Pipianes. ¿Por qué eso tan bueno? No. Ah, eso me gusta. Pacaya. Me gusta. Yeah. Solo es el hígado y los pipianes. Liver. Liver y pipianes. Oh, okay. Oh, my God. Pacaya. Pacaya is really good, María. Me encanta. Pero, ¿sabes? A mí me gusta la piernita. Porque le pones limón y no se siente lo amargo. O también en relleno. Así dicen que. Riquísimo. O en curtido. O ensalada. Yeah, no, it's really good. I love beans. ¿No te gustan los green beans? Mm-hmm. Green beans o ejotes. Green beans. Green beans. Ajá. No te gustan. ¿Sabes que yo he probado una sopa de gallina con pacaya, Blanquita? Y bueno. mira qué buena y yuca, sabe. ¿Cómo se dice yuca? Yuca. Yuca all around the world. ¿Y pacaya? Pacaya es pacaya. Es que hay palabras que son como muy propias y que no las puedes cambiar. Por ejemplo, mango es all over the world. Loroco. Loroco es loroco, pero con el acento así como loroco. ¿Sí? Carao. Y mango es mango. Y carao es carao. Ah. I don't like carao. Qué bárbara, a mí me encanta. ¿With milk o without milk? Con cualquiera de los dos. Pero es costumbre, ¿verdad? With milk. Con leche. Yeah. So Michelle dice, I don't like carao. No way. Carao with milk. Yeah, I love it. Es que a mí mi abuelita me acostumbró de chiquita. Por eso. Michelle. Tell me. Carao with milk para la anemia. Uy, una gran cosa. Yes, it is. Así, teacher. Ajá. Ay, Michelita, no. Yo la que, sí, la verdad que sí, pero fíjate que yo tengo ya la costumbre. Sí, cuando yo estaba más pequeñita, viví mucho tiempo en Guatemala, y en Guatemala hay mucha población indígena. Entonces, mi mamá iba al mercado, así como Bridget, ¿verdad? En el mercado, y siempre mi desayuno era un jugo, pero solo de zanahoria puro. Así era la cosa, mira. Imagínate, y en la pancita de una bebé así, ¿verdad? Ya te imaginas cómo me cabía todo eso. Pero qué rico, ¿eh? Siempre me gustaba el pura zanahoria. Pero es que falta, es la costumbre de tus padres. Muy bien, chicos. Fíjense que
vamos a ver, siguiendo con un poco lo de la food y todo, quiero compartirles con ustedes algo. Podemos ver los countable y non-countable nouns. ¿Los pueden ver ahorita conmigo? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, cool. Yes. Yes, teacher. Entonces, para hablar acerca de la food, es bien importante saber que hay cosas que se pueden contar y hay unos que no se pueden contar. Fíjense que hay dos cosas que vamos a utilizar, o dos artículos que vamos a utilizar, que son algunos y any, que es ninguno. Y fíjense que también vamos a usar el a y el an. Ven aquí. Ambos significan uno. Pero ¿por qué yo ocupo an aquí? Porque miren cómo empieza mi palabra. Huevos empieza con vocal, ¿verdad? Vocal. Ajá. Y sandwich empieza con S. Consonante. Consonante. Consonante, ajá. Si yo quiero decir un huevo, an egg. Si yo quiero decir huevos, eggs. Eggs. Si yo quiero decir un sandwich, a sandwich. Si quiero decir sandwiches, sandwiches. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, fíjense que es bien importante ver el any y el some. Mire, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿usted tiene algunos huevos? Do you have any eggs? Y usted me puede decir, sí, let's get some eggs. Vamos a conseguir algunos. ¿Por qué está entre paréntesis? Porque si, como usted ya sabe de que estamos hablando de un tipo de alimento, usted puede o bien mencionarlo o bien omitirlo. Si yo le digo a Morenita, Morenita, do you have any eggs? Y usted me dice, yes, let's get some. Usted y yo ya sabemos de qué estamos hablando de los huevos, ¿verdad? Pero usted, como usted y yo sabemos que estamos hablando, podemos quedarnos hasta ahí. Pero si usted quiere enfatizar más, puede decir, let's get some eggs. ¿Sí? Ajá. Ahora bien, si usted dice, no tenemos, no, we don't need, o no necesitamos, we don't need any. Porque usted sabe que usted y yo estamos hablando de huevos. Pero si quiere enfatizarlo, we don't need any eggs. ¿Sí? En este caso, chicos, any se va a ocupar para negativo y some se va a ocupar para positivo. Positivo. Y en este caso, chicos, ambos vamos a utilizarlos tanto para contables como no contables. ¿Cómo vamos a saber cuando algo es contable y cuando algo no es contable? Sencillo, chicos, si lo podemos pluralizar. Sí, pues dígame, Blanquita. En la pregunta, ¿cuál usamos? ¿Some o any? Siempre es any. Ajá. Sí, siempre es any. Porque usted dice, okay. ¿Usted tiene alguno? ¿Usted tiene algunos? ¿Sí? ¿Some? Ajá. O tiene alguno. Porque usted dice, mire, tiene alguno, dice usted. O así dice, bueno, en español, ¿verdad? Y tiene huevos, o tiene pan, o tiene tal cosa. Entonces, usted utiliza any. Ya si usted quiere decirlo positivo, si tiene, some. Si usted no tiene, any. Pero eso sí, siempre va a ir acompañado, si usted se fija, del auxiliar en forma negativa. ¿Ve? Que en este caso es do not o don't. Muy bien. Fíjese que aquí, perfecto, vaya, ya sabe. Fíjese que para usted saber cuál un nombre es contable y no contable, sencillamente haga la prueba de si usted lo puede pluralizar o no. Si usted lo puede pluralizar, y esto es para todo, chicos. Por ejemplo, puede ser de comida, puede ser otra cosa como un celular. Por ejemplo, ¿cómo se dice celular en inglés? Cell phone. Cell phone. Si yo digo un celular, sería an cell phone o a cell phone. A cell phone. Muy bien. Ahora bien, ¿yo puedo pluralizarlo? Yes. Sí se puede. Digo cell phones, ¿verdad? Cell phones. Ajá. Lo vamos a escribir acá. Puedo decir, déjame ver aquí. Ahí está. Puedo decir a cell phone, ¿verdad? Pero también puedo decir cell phones, ¿verdad? Yes. Cell phones. Mire. Entonces, ¿este es contable o incontable? ¿Qué piensan? Contable. Contable. ¿Cómo saber si es contable o no? Si usted lo puede pluralizar.
Si usted no lo puede pluralizar, entonces no. Vaya, por ejemplo, aquí mire, el pan. El pan en sí, la harina, sí usted no lo puede pluralizar. Al menos que el pan vaya en un contenido. Por ejemplo, usted puede decir una bolsa de pan. Ahí sí. ¿Me entiende? O dos bolsas de pan. Le voy a poner otro ejemplo para que sea más claro. La leche. ¿Puedo contar la leche? No. ¿Por qué no? Un litro, dos litros. Ah, ese es diferente. Pero la leche en sí se puede contar como la sal y el azúcar. No puedo decir dos leches, tres leches. Exacto. Uh-huh. Pero sí puedo hacer lo que dice Morena. Puede decir a little of milk, ¿verdad? O puede ser, también puedo decir a glass of milk, ¿verdad? A glass of milk, que puede ser un vaso de leche, ¿sí? Yo lo puedo contabilizar si ya lo meto en un contenedor, por ejemplo, un vaso, dos vasos, tres vasos, a cup, una taza. ¿Recuerdan la doña Florinda y el profesor Girafales? Una tacita de azúcar, a cup of sugar. La sugar yo no la puedo contabilizar, yo no puedo decir sugars. Pero sí puedo decir a cup of sugar, quiero ver, a glass of sugar, dependiendo. ¿Sí, Eduardito? Dígame. ¿Sí, Eduardito? Perdón que le interrumpa. No tiene por qué, dele. Tengo dos dudas. Una, dígalas. Cuando estaba hablando al inicio de cuando hay una vocal y la siguiente vocal, siempre va a ser an. Sí, si yo estoy, por ejemplo, hablándolo en singular. Acuérdense que a y an es singular, uno o una. Siempre vamos a tener cuidado. Es como en nuestro español, castellano, que es como un diptongo. ¿Lo mismo es o es por otras reglas? No, el diptongo diferente. Es diferente. Uh-huh. Por ejemplo, usted dice, vaya, un ejemplo, ¿verdad? Usted quiere decir, déjeme ver aquí. Vamos a ver acá. Un huevo, ¿verdad? Uh-huh. En inglés sería an egg. ¿Por qué an? Porque si usted se fija, esta palabra empieza con vocal. Sí. Exacto. Si yo ya quiero pluralizarlo, yo no puedo decir an eggs. Yo solo voy a decir eggs. Uh-huh. Ahora bien, si por ejemplo, de casualidad, digo yo un sándwich. Bueno, un emparedado. En español, emparedado. Digo un emparedado, ¿verdad? A sandwich. A sandwich. Si yo lo quiero pluralizar. Sandwiches. ¿Me entiende, Eduardito? Espérame que está mudo. La otra duda es sobre lo que preguntó alguien por ahí, una compañera o compañero. Creo que Blanquita fue. Sobre si pregunta con any, va a responder con some. Depende. Sí, con any va a preguntar siempre. Usted puede responder con some o no, dependiendo. Porque si es, exacto. Porque si es algo positivo, es decir, si usted tiene, usted va a decir que tiene algunos, ¿sí? Porque es algo afirmativo. Pero si usted va a decir que no tiene ni uno, primero va a decir no. Y después, we don't. ¿Se acuerda el auxiliar? Tiene que ir el auxiliar negativo para usted usar usted el any. Sí, ahí me si usted... Me dio guerra. Un poquito. ¿Le sacó las canas verdes? Más. Ah, pues las moradas, ok. Cabal. Sí, pero sí, hoy sí. Sí. Vaya. Vaya, ya sabe. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? ¿Les parece? Y si no les parece, pues ni modo, bueno, mentira. Vamos a hacer un ejercicio juntos, miren.
Miren qué chivo. No sé si se parece, espero que no se parezca al de la plataforma porque yo traté de hacerlo diferente. Vamos a ver. Miren, fíjense que aquí hay un diálogo entre Amanda y Adam que van a ir a comprar cosas pues para hacer una comida, ¿verdad? Vaya. Aquí podemos usar o son o any. Miren, cualquiera de los dos. Ya tenemos la primera. ¿Quién me lee la segunda donde dice will? ¿Quién me la lee? Muchas gracias, Rogelio. Well, we have lots of potato. Let's make. Let's make what? Aquí falta. Let's make any. Parece que any no es para no es para una oración negativa. Veamos desde el principio, mire. The store don't have any potato salad, dice. La tienda no tiene ninguna ensalada de papas. Bueno, dice uno, we have a lot of potatoes. Tenemos muchas papas. Hagamos alguna. ¿Cuál some. Sería? Exacto. Some. Let's make some. Very good. Say muy some. Bien. Sigamos. A ver, Bridget. Ay, ay, ay. Muy bien, Rogelio, lo felicito. Okay, do we have some mayonnaise? Do we have some or do we some? Have any? Any. Very good. Si tenemos alguna, ¿verdad? Very good. Pero sería así sin minúscula. Okay, muy bien. No, we need to buy any. Some. ¿Por qué? Acuérdense que el verbo yo no lo tengo en negativo, ¿verdad? No. Entonces, para que sea negativo, tendría que decir don't, tarará, any. Aquí usted está diciendo, tenemos que comprar algunas, no ningunas. Usted dice, no, we need to buy some. ¿Estamos bien ahí? Yes. ¿Seguros? Yes. Eduardo, Byron, Huguito, Silvita, Christian, yes, René. Yes. Yes. Bye. Sigamos. We need some onion. Very good. Oh, I don't want any. Ay, sí, mira. I hate onions. Odio las cebollas. A mí que me encantan. Muy bien. Let's get some celery. ¿Saben qué es celery? No. Apio. Apio. Very good. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Muy bien, los felicito. A ver, ¿quién hace el diálogo? Muy bien, Morenita. Puedes hacer el diálogo, tú eres Amanda y Huguito, tú eres Adam. Démosle, tú puedes. De acuerdo. ¿Se lo pongo más grande o está bien así? Please. Vaya, espérense, pues. Link. Ay, que como yo no uso lentes, yo sé. Lo siento, chicos, ahí voy, espérense. Ahí está. Pero lo que voy a hacer es que la teacher es bien mala onda, fíjense. Así que acuérdense, ¿cuál zapato en bicicleta? Nel pastel. Vaya, tú empiezas, Morenita, dale. Vaya, this store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make any. Otra vez, démosle otra vez. Comienzo. Sí, dele. This store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, do we have some mayonnaise? Any.
any mayonnaise. Ni modo, vamos a empezar otra vez. Ay, no. ¿Cómo se pronuncia mayonesa? Mayonnaise. Por culpa de Huguito y por culpa de Moreno, no vamos a ir a las 11 de la noche. Dele, pues. You can do it. Cambiemos. ¿Cuál zapato en bicicleta, Nel? Vaya, this store doesn't have any potato salad. Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I have onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put any apples in it. No. Yeah, you need to start all over again desde el principio. Qué mala soy, vea. No, I don't want. Yes, you have to. Go ahead. Any celery in my potatoes. No, pero le dice, no, let's put any apples. Dijo, yes, some apples. Dele otra vez, desde el principio. Dele, Morenito, se puede. Desde el principio, o sea que le salga bien sin ningún error. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potato. Let's make some. Okay, do we have some mayonnaise? Any mayonnaise? Uh-huh. Very good. No, we not to buy any. We need. No, ya estuvo otra vez. Otra vez. Huguito, no meta las patas. Dele otra vez. All right. Ay, ay, ay. Yo les dije. Dele otra vez. Usted puede, Morenita. This store doesn't have any potato salad. Ajá. Well, we have lot of potatoes. Let's make some. Uh-huh. Okay, do we have some mayonnaise? Any. Es que teacher, yo entiendo que es como que digamos. No lo traslada al español. Necesitamos alguna mayonesa. Por eso yo digo some. De casualidad no necesitamos no, pero tiene que ser any. No lo traslada al español. Ajá, porque yo por eso es que digo son, porque yo siento que nosotros necesitamos alguna mayonesa. Así pregunta uno. No necesitamos ninguna mayonesa, dice uno. Una más. Vaya, Eduardo casi los ahorca. No me preocupe, lo voy a dejar descansar, Morenita. Ay, no. Yuguito, vamos a ver. Gracias, sí, adiós, dice. Vaya, Eduardito, ¿querés hacerlo con Blanquita? Yes. Dele, pues. No, se lo debo de ceder a otro, ya participé. Malo. No, no importa, dele. Válgame Dios, dice. Ok. Dele, pues. Otra vez, o yo. Ah, no, Amanda empieza, Blanquita la que empieza primero. Ah, ok. The store doesn't have any potato salad. Ajá, dele, Eduardito. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Uh-huh. Ok, we have any mayonnaise. Ajá. Uh-huh. No, we need to buy any. Híjole, ya la canté. Tom. Siga, le voy a dar chance.
Dale, Amanda. Usted sigue, Blanquita. We need some onions too. Ajá, dígale, Adam. Oh, I don't want any celery. No, any onions is ahí. Any onions. Es que ya es tarde, por eso se me mueven las. Ajá. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Very good. Dele, Amanda, se puede. Then let's get any celery. Some celery. Ajá, dele. Diga. No, I don't want any celery in my potato salad. Ajá. But let's put some. But let's put some apples in it. Apples in it. Apples in it. Uh-huh. Apples in potato salad. That sounds awful. That's awful. Vaya, solo muy bien, chicos. Solo vamos a repetir alguna pronunciación. Y mañana le vamos a dar con todo en algunas cosas. Repeat after me. Lot of. Let's make mayonnaise. I hate onions. Celery. Let's put apples in it. Apples in it. That sounds awful. Eso quiere decir suena espantoso. Oh, terrible. No, ¿verdad? Muy bien. Ya les voy a mandar una información acerca de Som y Eleni para que las ayude un poquitito más. Oigan, no se preocupen. Please. Sí. Thank you. Y Huguito dice, please. Yes. ¿Verdad, Huguito? Pero ya te tomaste el tercer café. That's right. Very good. Vaya, chicos. Hora de dormirse. Hugs. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.